Tenemos aquí a Lynette Ureña Díaz. Lynette, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Saludos, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, bien, bien. Mira, perteneces a lo que es la selección sub-20. ¿Cómo se da tu incursión al fútbol? ¿Desde cuándo comienzas a practicar? ¿Y si te tocó ir, desde qué categoría iniciaste y todo lo que es tus inicios? Pero ya dijiste que lo que tienes son 17 años. 17 añitos y ya tiene la responsabilidad de un sub-20 dentro de la selección de fútbol de República Dominicana. Bueno, pues yo comencé a jugar al soccer, bueno, acá a fútbol, cuando yo estaba en el colegio. Y bueno, yo tenía 10 años, comencé a jugar en la clase de educación física con los chicos, me gustó y le pedí permiso a mis padres a ver si podía quedarme a practicar, ya que de chiquita, de los 4 años, yo he hecho ya casi todos los deportes que se pueden practicar en este país. Y bueno, así comenzó. En un viaje que fui a Puerto Rico a probar con un equipo, vi la forma que ellas entrenaban, vi cómo ellas eran, o sea, lo daban todo por ser selección de su país, por representar a su país y por darlo todo, por poner en alto el nombre de su país. Y bueno, eso me enamoró. Y en vez de decir que me gustaba el soccer, pues ahí comencé a pensar que a mí no me gustaba solamente el soccer, sino que es algo más grande. Y entonces me di cuenta que era amor y no gusto. Y eso es una diferencia muy grande. Y nada, me enamoré del fútbol allá y bueno, aquí dije, no, espérate, si ellas son selección allá, ¿por qué no puedo yo hacerlo acá? ¿Y cómo fue el proceso de cuando llegaste de Puerto Rico, le dijiste a mami y a papi, mira, yo quiero jugar fútbol, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues le dije, o sea, ellos sabían que yo estaba jugando, yo estaba en alguna, yo representaba el colegio, lo daba todo por el colegio, pero llevar el talento a algo más grande fue allá, o sea, yo me dije, bueno, déjame ver, con el fútbol yo puedo obtener una beca afuera, puedo lograr muchas cosas y de ahí salieron muchos sueños, que eso es lo que yo estoy persiguiendo ahora. Y lo lograste porque ya tienes una beca y nos acabas de contar fuera del programa que ya tienes una beca para estar en la universidad fuera. Sí, voy a estudiar en Iowa, Estados Unidos, en la Universidad de Briarcliff University. O sea que lo importante que es el deporte, sobre todo como el fútbol, estos deportes que aplican para becas universitarias en otros países. Sí. Y hay que destacar que has de ser súper, súper, súper muy, muy buena, porque estas becas fueron ofrecidas solo a 10 chicas y tú fuiste una de las agraciadas. Y cuéntanos acerca, nos comentaste fuera del aire el asunto de que, y bien lo citaste, de que has practicado varios deportes, pero quien te enamoró fue el fútbol. Incluso practicaste softball. Sí. Y que no estás de acuerdo con Carlitos Hamilton cuando dice que el fútbol es aburrido. Bueno, cada quien tiene sus gustos y sus opiniones. ¿Qué te enamoró del fútbol? Aparte de ver a las chicas de Puerto Rico, que eran que son selección de Puerto Rico, pero ¿qué te enamoró? ¿Qué te enamoró el fútbol que no te enamoró otros deportes? Bueno, la relación que uno crea con la persona y con los que son rivales en la cancha. O sea, yo tengo unas amistades, o sea, que valen muchísimo para mí y son súper importantes y me motivan e inspiran mucho. Y son de allá, de Puerto Rico, y yo vivo acá y jugamos en contra. Ahora en mayo fui convocada con la superior, o sea, un sueño para mí jugar eso. Y bueno, jugué con quienes me motivaron y enseñaron a jugar fútbol y con quienes me hicieron soñar, o sea, contra ella. Hablando de sueños y de inspiración, ¿cuál es la figura así dentro del mundo del fútbol, el referente a quien admiras? Ay, yo espero que sea quien yo creo. Ya sea una figura femenina o inclusive masculina. Yo espero que sea quien yo creo. A veces nos pasa a las mujeres que como el femenino está un poco más rezagado y apenas se van abriendo puertas, la mayoría de chicas tienen ideales masculinos. No sé si será tu caso. Y en dado caso,
si hay alguna mujer como tal dentro del mundo del fútbol a la cual admires y cuál es también tu ídolo. Antes de responder, yo soy venezolana, ¿viste? Vamos a ver si estamos por ahí. Y te tengo una por ahí. Vamos a ver si estamos por ahí. En debate. Yo espero que sí. A propósito del mundial, le tengo una preguntita en debate que puede servir también para el sondeo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros acá a cabina al 809-381-1616 y hacerle las preguntas a Linet y a nosotras acá también, para que luego te respondas a estas preguntas y te lo pienses bien, a ver si te vas con... No, ella no lo va a pensar. Ella no lo va a pensar bien porque ella tiene su referente del femenino, que yo lo estoy esperando, y después, bueno, nos vas a decir, pero cuéntanos. ¿Cuál quieren primero, femenino o masculino? El femenino. Ok, bueno, yo tengo muchas jugadoras que me gustan verlas jugar, y tengo dos que, o sea, para mí sería, es una meta convertirme en algo que sea parte de ambas. O sea, una es delantera y la otra defensa. ¿Quiénes? Ali Krieger y Alex Morgan. No, pero ¿y entonces? Sí. ¿Por qué? ¿Y de latinas? Bueno, de latina está Yoreli Rincón, está Nicole Regnier, pero dije las dos que más... ¡Qué mal! Y ella sí, yo me voy. ¡Señores, chao! que está brillando en Estados Unidos, ¿sabes? Y es venezolana. Claro, por supuesto. ¡No, ya no me la menciones! ¡Ya no puedes mencionarla! ¡Qué tremenda! Mira, pero... No, obviamente Deina Castellano, ahora mismo incluso ella es embajadora de la FIFA en este Mundial de Rusia 2018. Sí. Entonces pensé que por ser ella tan joven, 17 años, iba a tener como referencia a Deina Castellano, quien además es una de las jugadoras de fútbol con mayor número de goles anotados. Sí. Entonces obviamente pues Deina Castellano no es porque sea venezolana, pero claro no, que sí. No tiene nada. Mira, porque si es colombiana o puertorriqueña o ecuatoriana, igualito yo la tengo que mencionar, porque es que Deina es la futbolista con mayores goles anotados. Sí. Entonces, obviamente, yo no tengo la culpa que sea venezolana. La tengo que nombrar y tengo que decir su nacionalidad. Ahora, dentro de los hombres. Bueno, yo desde chiquita, o sea, cuando comencé a jugar al fútbol, siempre, o sea, en mi habitación todavía tengo una foto de él y todo. O sea, siempre me ha inspirado y ese siempre va a ser mi inspiración, Ronaldinho. ¡Ay, qué bueno! Sí. Bueno, Ronaldinho que se hizo eco en estos días antes de que empezara Rusia 2018. Creo que eso fue más que marketing, lo de Ronaldinho con esa noticia que salió por ahí, un poquito negativa la información, pero después el hombre salió en el video oficial de lo que es la canción de Rusia 2018, entonces pues para mí que fue marketing, pero obviamente lo que es Ronaldinho, Ronaldo, el brasilero también, sí, pues obviamente son referentes del fútbol. Mira, Pelé, tú obviamente, siendo triple campeona de lo que es la Copa Nacional, claro, háblanos de este torneo, de tu participación allí y de las remembranzas de tus logros que atesoras con más cariño, digamos, dentro de lo que en tu carrera has logrado. Bueno, ha sido una experiencia súper linda, o sea, cuando estás representando a tu colegio, esa es como que la competencia que más motiva a las chicas a jugar, y deberían de haber más competencias así, ¿sabes? Porque eso motiva a las demás a mejorar y eso. Nosotros vinimos de un proceso que nosotros comenzábamos a entrenar desde verano, antes de comenzar clases. Y después de que algunos colegios se enteraron de eso, comenzaron a hacer lo mismo. Comenzaron a mejorar, creció la competencia y así. Y eso es algo muy importante, porque no solamente nos ayuda a crecer a nosotros, sino nos ayuda a crecer a ellos también. ¿Solo has participado en el de Claro o en el de la Copa Coca-Cola también? Coca-Cola también. ¿Participaste? Sí. Porque... he estado un poquito ligada a lo que ha sido esta copa, sí, donde pues trajeron a David Trezeguet, sí, van a traer al pibe Valderrama también, entonces pues es muy bonito todo lo que están, sí, haciendo, porque de hecho llevan a personalidades del deporte, específicamente del fútbol como esta, a lugares remotos donde pues hay escuelitas de fútbol que, sí, quizás nadie las conoce. Y conocí, cuando fuimos Fabricio y yo a cubrir esa pauta donde estaba David,
pues conocimos a una niña espectacular que, mira, juega, que si sigue en el deporte va a ser una grande dentro de la República Dominicana. Y dentro de lo que significó para ti ser parte de la preselección superior para la eliminatoria mundialista, donde ahí sí me imagino que te reencontraste con compañeros de la selección de Puerto Rico, que bueno, y como anfitriona, ¿qué tal? ¿Qué, cómo se dio eso de amigos pero rivales? No, es que ella lo acaba de decir, que dijo que bueno, se reencontró con los que, con las que le hizo soñar y estar jugando fútbol. Sí, fue una experiencia inolvidable, la verdad. Porque no solamente ella vinieron acá, sino que yo estaba jugando con quienes yo en este país siempre he admirado y la vi, o sea, desde que estaba chiquita jugando fútbol. Entonces, ahí estaban las dos bandas, o sea, estaba nivelada. ¿Cuál fue la última competencia donde estuviste, ya sea con la sub o con ya el equipo? Bueno, dijiste que estuviste participando con el equipo superior. Sí, fue en mayo, la eliminatoria del Caribe para el Mundial de Francia 2019. ¿Y qué tal les fue? Bueno, pasó Cuba de primero y Puerto Rico estaba de segundo y nosotros de tercero. De las selecciones que estaban participando, ¿cuál crees tú que fue la más fuerte, la que ustedes como selección les tocó pues enfrentarse? Bueno, nosotros el primer partido perdimos de Cuba, pero nosotros, o sea, es un equipo que se da a respetar, pero nos sentíamos ambos al mismo nivel. Pero para mí el más fuerte fue el de Puerto Rico, porque fue un juego que ellas son muy buenas tácticamente y entonces fue muy físico el partido. Entonces se empató 0-0. Wow. Sí. Son rudas. ¿Cuántas chilenas te ha tocado hacer en desde que estás jugando? Como dos solamente, y nada, no me ha salido bien una. Bueno, es que yo creo que esa es una de las jugadas más difíciles, sí, ¿no? O sea, meter un gol de chilena no es fácil. No. De hecho, también lo vemos muy poco en los futbolistas que son grandes. Quien hace un gol de chilena ya es lo máximo para mí. Mira, dentro del... Para el atleta siempre su preparación física es parte importante de su rutina. ¿En qué consiste la rutina física de Linet? Miras a estar siempre listísima para cuando se presentan los torneos y todo esto. ¿Y cuál es la diferencia en cuando estás en medio de prácticas y de eventos venideros a cuando no hay eventos por el momento? Bueno, cuando hay eventos, uno se enfoca más en lo táctico, en las estrategias de partido. Y, o sea, también en lo que es lo mental. Claro. Esto, sin esto no sirve de nada. Y pues, fuera de la competencia, es el proceso más importante. Porque si no te preparas, no puedes llegar bien a la competencia. Claro. Entonces, también hay cosas que, como la alimentación y siempre la hidratación y el cuidado, claro, son muy importantes. Por ejemplo, yo ahora voy para la universidad, me mandaron el programa. Y yo ahora estoy con el Drix Personal Trainer, que es un programa que, o sea, prepara al atleta para esas cosas, personalizado y todo. ¿Cómo ha sido el apoyo de mamá y papá dentro de tu carrera? Bueno, corta y que va a seguir avanzando, ¿no? Bueno, y que ya se va, ahí está mamá y ya se va, el mes que viene, ¿no? Sí. El mes que viene, ay Dios mío, ella ya se le arrugó el corazón, ya. Bueno, mis padres siempre de pequeño también hicieron deporte. Les gustaba el básquetbol, voleibol, y mi mamá hacía desde chiquita atletismo. Y también el taekwondo por parte de mi papá. Y ellos siempre nos han apoyado porque a ellos les pusieron limitaciones cuando estaban pequeños. Okay. Entonces ellos lo que dicen, bueno, a mis hijos yo los puedo apoyar porque ya que no pude cumplir mis sueños, yo pueden cumplirlo. Claro. Mi hermano también es atleta. Tiene 16 años y está en taekwondo y en soccer también. Una familia de deportistas. Qué bueno que pues el apoyo y que no siguieron pues esa misma línea de lo que ellos pasaron. Y hablando precisamente de apoyo, en cuanto, bueno, es un tema que a veces no le gusta mucho tocar, pero es importante. ¿Cómo sientes tú, dentro de tu perspectiva, como atleta, el asunto de la preparación de la selección nacional, qué les hace falta, si el apoyo hasta ahora
federativo está haciendo suficiente? ¿Cómo van a, cómo piensas que podría mejorar o cómo van las cosas en la actualidad? Bueno, pues como atleta mi deber es, o sea, darlo todo sin importar lo que pase por mi país, por lo que yo estoy representando. Y todo llega a su tiempo. El fútbol ahora es que está creciendo en este país y pues es algo que no se logra de la noche a la mañana. ¿Has visto que hay algún tipo de preferencia entre el fútbol masculino y femenino? En cuanto, ya sea, como ya Natacha lo acaba de preguntar, ya sea de apoyo en patrocinio o de la misma fanaticada. Bueno, como el fútbol en este país, muchos piensan que, o sea, que hay muchas chicas que piensan que los varones tienen más privilegios. Yo he visto que el fútbol ha crecido más en el masculino, pero el fútbol femenino va por buen camino, o sea, ambos van creciendo de la misma manera, pero a su tiempo. Aparte de, bueno, ya sabemos que te vas a la universidad, metas para el futuro, ya sea en el estudio o a nivel, obviamente, dentro de la selección y dentro del fútbol. Bueno, con la selección, pues pienso seguir dándolo todo por mi selección. Seguir poniendo en alto el nombre de este país, porque es el orgullo más grande que uno puede tener como atleta, el mejor logro, la mejor meta. Y bueno, otras metas es, quiero llegar al fútbol profesional y bueno, terminar mi carrera de kinesiología en mi universidad y de ahí pasar a jugar fútbol profesional. ¿Cómo va a ser ahora el tiempo de la universidad? Si te llegan a convocar aquí, ¿cómo se van a ir midiendo los tiempos y los permisos? Bueno, pues eso es algo que la federación tiene ya experiencia con eso y ellos lo que hacen es que se ponen en contacto con la universidad. Ok. Sí. O sea que no vas a tener ninguna limitación, ella, siempre y cuando tengas buenas notas, ¿no? Porque tienes que ir nivelando la buena nota para sobre todo también para mantener la beca. Está súper enfocada, tiene... No. Vamos para allá, esto es así, esto es asá, y no hay ningún tipo de problema. Ella está enfocadísima en que lo que le compete es darlo el todo por el todo. Fíjate que durante toda la entrevista lo has recalcado varias veces. Yo lo que tengo que dar, todo por mi selección, todo por mi equipo, todo por mi colegio. O sea, donde quiera que Lynette está prestando su talento, lo da con muchísima pasión y con muchísima entrega. Eso es muy admirable, de verdad que sí. Mensajes a las chicas que creen que porque son chicas no pueden jugar fútbol, a las que les da miedo perseguir el sueño, a las que creen que con el fútbol no van a llegar a nada, a las que les gusta pero no se atreven, a los papás que no quieren apoyar a sus hijos. Bueno, comenzando con las chicas, yo les exhorto que encuentren esa llama, ese fuego dentro de sus corazones bien profundo que nunca se debe apagar, que nosotros conocemos como pasión. Y bueno, cuando uno encuentra eso, uno no debe dejar que nadie ni nada apague eso. Debe seguir pues arriba y que nadie lo apague. Entonces, como yo la encontré buscando en tanto deporte, la encontré en el fútbol, pues ellas también pueden hacerlo. Y para los padres, pues es lo mejor que le puede pasar a un hijo, estar en los deportes, ya que no solamente te forma con un buen carácter, sino que es lo que decide quién puede ser en la vida. Porque uno no solamente tiene educación en el colegio, ni en la casa. El deporte te brinda lo que es disciplina, entrega, compromiso y bueno, lo que describe a uno, que es la pasión. ¡Eso, Dios mío! Pero mira, wow. Aparte de atleta, a tan corta edad se sabe manejar muy bien, así que cuando ya seas muy, muy famosa, pues no vas a tener miedo de responder las preguntas. Mira, antes de finalizar, se me había olvidado que obviamente cómo lo vamos a obviar si estamos celebrando la Copa del Mundo, Rusia 2018, muchos equipos, ¿tu selección favorita? Bueno, mi selección favorita es la de Colombia, porque tengo familiares que son colombianos y también que como es la masculina igual que la femenina son mis favoritas. Claro, después de la mía femenina. ¿Y cómo ves? Si te preguntara cuáles son las selecciones que es más fuerte en este mundial. Bueno, o sea,
he visto que la España bien, está bien tácticamente, o sea, se nota el tiquitaca que tienen y bueno, fue un partidazo ese de De Portugal. España a Portugal, Sí. claro. Bueno, está Portugal también. Alemania, bueno, a pesar de esa baja, no importa, ellos tienen que seguir adelante. Brasil es un favorito. Claro. Francia y bueno, no dejo de mencionar Argentina. Veo que eres bastante así, observadora y muy puntual. Me imagino que, no sé, ¿cuáles planteamientos tácticos de lo que se ha visto en este mundial te has identificado eso? ¡Wow! Bueno, la forma de aprovechar las oportunidades. O sea, con un tiro libre o dos ya se marca un gol. O sea, como lo hizo Cristiano en el contra España. Y bueno, Tres. de eso se aprovechó. Y eso es muy importante. Miren, para nosotros fue un placer haberte tenido acá, Lynette. De verdad que encantadísima, nos has deslumbrado. No tienes solo talento en la cancha, tu dicción y tu inteligencia. Además de que tienes lindos valores, porque en las cosas que lo expresa se le nota. Veo que eres una persona leal. Lo dejaste ver con el asunto de la amistad y de unión y cuando hablas de tus rivales y amigos y todo y de verdad que muy muy bonita persona. Te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. A mamá que no llore, que es en pos de los sueños y sigue colocando nuestra bandera en alto y tus sueños sobre todo también. Recuerden seguir Poderosas en los deportes, arroba Las Poderosas FM, tanto en Twitter como Instagram. Estamos en CDN 92.5, la radio, y también en RPQ 1080 AM, Pío Deportes. Recuerden Bueno, seguir las redes de Pío Deportes también, arroba Pío dejemos Deportes. que se despida nuestra invitada y bueno, ya nosotras también, que ya estamos llegando al final del segmento Poderosas en los Deportes. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Y nada, chicas, ya saben, padres también, que todos los que están escuchando, Bueno, bendiciones. y ya sabes tú que nuestros micrófonos están abiertos para cuando regreses, para conocer un poco más de lo que vayas a estar haciendo, cómo va tu futuro, cómo van los estudios y obviamente cómo va el deporte. Así que muchísimas gracias por haber venido, a mamá también por ese apoyo y por haberla acompañado. A ustedes, muchísimas gracias por escucharnos este miércoles de ombliguito, miércoles poderoso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ecmariugarte, tanto en Twitter como en Instagram. Y esperamos para el próximo miércoles y estar las tres. Recuerden seguir a Yoseini Polanco, arroba Yoseini Polanco 07 en Instagram y Yoseini Polanco en Twitter y una servidora, Natasha Eusebio, arroba Natasha Eusebio. Para nosotras un placer. Recuerden que se quedan escuchando el gran bloque Pío Deportes por RPQ 1080 AM y con conexión por CDN 92.5 FM para nosotros.